El Panzer alemán y su historia. El surgimiento del Panzer alemán, o tanque alemán, se vincula estrechamente a las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. En la década de 1920, Alemania comenzó a desarrollar tanques en secreto, explorando conceptos y colaborando con la Unión Soviética en proyectos militares conjuntos. Limitados por las restricciones del tratado, los diseñadores alemanes se centraron en vehículos ligeros, dando lugar a los modelos Panzer I y Panzer II, destinados principalmente a entrenamiento y reconocimiento. Sin embargo, a medida que la amenaza de un conflicto militar se intensificaba, la necesidad de tanques más avanzados se volvía imperativa. En la década de 1930, se introdujeron modelos como el Panzer III y el Panzer IV, marcando un cambio hacia tanques de combate más sólidos y versátiles. Estos vehículos sentaron las bases para la evolución del Panzer alemán y se convirtieron en pilares esenciales de la futura estrategia militar alemana. La táctica de Blitzkrieg, desarrollada por el general Heinz Guderian, transformó la forma en que se concebía la guerra. Se basaba en la rápida movilidad y el uso coordinado de tanques, infantería y aviación para lograr avances rápidos y envolvimientos enemigos. Los tanques alemanes, fundamentales para esta estrategia, fueron diseñados con el propósito de ser rápidos, maniobrables y con una potencia de fuego superior en comparación con los tanques de otras naciones. La creación de la Panzerwaffe, la fuerza de tanques alemana, se convirtió en un elemento central de la Wehrmacht. Los modelos Panzer III y Panzer IV asumieron roles específicos en esta nueva forma de hacer la guerra. Mientras que el Panzer IV se destacó como tanque de apoyo a la infantería, el Panzer III estaba diseñado para enfrentarse a otros tanques enemigos. La combinación de estos tanques, junto con la coordinación táctica y la sorpresa, permitió a Alemania conquistar rápidamente vastos territorios al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los éxitos iniciales, los tanques alemanes se enfrentaron a desafíos significativos a medida que la guerra avanzaba. La aparición de tanques enemigos más avanzados, como el T-34 soviético, planteó la necesidad de mejorar y adaptar los diseños alemanes. En respuesta, se desarrollaron tanques más avanzados, siendo el Panther uno de los más destacados. Introducido en 1943, el Panther combinaba velocidad, maniobrabilidad y un cañón de alta potencia, convirtiéndose en uno de los tanques más temibles de la Segunda Guerra Mundial. Su diseño influyó en el desarrollo de tanques posteriores y su impacto táctico fue notable. Además, el tanque pesado Tiger, conocido por su imponente blindaje y cañón de gran calibre, fue otro desarrollo significativo. Sin embargo, su producción limitada dificultaba su despliegue masivo en el campo de batalla. A medida que la guerra progresaba, la producción de tanques alemanes se vio afectada por la falta de recursos y los intensos bombardeos aliados. A pesar de estos desafíos, se introdujeron modelos avanzados como el Panther II y el Tiger II, también conocido como King Tiger. Estos tanques representaban la vanguardia de la tecnología alemana, pero la producción en cantidades limitadas limitaba su impacto en el conflicto. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban en los frentes oriental y occidental, la Panzerwaffe enfrentó desafíos cada vez mayores. La superioridad numérica de los aliados, combinada con tácticas antitanque efectivas, marcó el declive de la eficacia de los tanques alemanes en el campo de batalla. A pesar de la resistencia feroz, la Wehrmacht fue retrocediendo gradualmente. En los últimos años de la guerra, los modelos avanzados como el Panther y el Tiger demostraron ser formidables, pero la producción limitada y las dificultades logísticas influyeron en el curso de los acontecimientos. La falta de recursos y el bloqueo económico llevaron a un deterioro constante de la capacidad de Alemania para mantener una producción y despliegue efectivos de tanques. El legado de los tanques alemanes, a pesar de su eventual derrota, perdura en la historia militar. La ingeniería innovadora,
y las tácticas empleadas por la Panzerwaffe influyeron en el diseño de tanques modernos. Su impacto no solo se refleja en la maquinaria militar, sino también en las estrategias tácticas que han sido estudiadas y adaptadas por las Fuerzas Armadas de todo el mundo. El Panzer alemán, a pesar de su asociación con la maquinaria bélica de la Alemania nazi, ha dejado un legado duradero en la historia militar. La ingeniería avanzada, la movilidad táctica y la potencia de fuego de los tanques alemanes influyeron en el diseño de tanques posteriores y en la forma en que se conciben las operaciones militares. La táctica de Blitzkrieg, con los tanques alemanes como elemento central, revolucionó la guerra moderna. La coordinación eficiente entre la infantería, la artillería y la aviación se convirtió en una característica distintiva del éxito alemán en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Esta táctica no solo influyó en el diseño de tanques, sino también en las estrategias militares adoptadas por otras naciones. El Panther y el Tiger, a pesar de sus desafíos logísticos y de producción, se destacaron como modelos avanzados que influyeron en el diseño de tanques de posguerra. La combinación de movilidad, blindaje y potencia de fuego se convirtió en un estándar que muchas naciones buscarían replicar en sus propios desarrollos. Además, el estudio de los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un área de interés para historiadores y entusiastas militares. La tecnología pionera implementada en estos vehículos, así como las lecciones aprendidas de sus éxitos y fracasos tácticos, continúan siendo temas de análisis y debate en la actualidad. La historia del Panzer alemán es una narrativa fascinante de desarrollo, innovación y conflicto. Desde los primeros días de la República de Weimar hasta la Segunda Guerra Mundial, los tanques alemanes evolucionaron para convertirse en un componente esencial de la estrategia militar alemana. Su impacto en la guerra y su legado en el diseño de tanques y tácticas militares perduran hasta nuestros días, sirviendo como recordatorio de la complejidad y la importancia de la innovación en el ámbito militar. A pesar de los desafíos y la eventual derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el Panzer alemán dejó una huella indeleble en la historia militar moderna. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario. Muchas gracias.